Buenos días a todos. Yo soy el entrenador y árbitro internacional Alejandro Gabriel Hood de Córdoba, Argentina. Y este curso que desarrollamos los días domingo, necesito que cierren los micrófonos, trata sobre aprendamos de los grandes de la historia. Ya hemos estudiado todos los campeones mundiales y ahora estamos reconociendo la biografía, los aportes técnicos, las mejores partidas, las enseñanzas de jugadores que estuvieron muy cerca de ser campeones mundiales, pero por diferentes circunstancias no lo fueron. En este mes de marzo estudiaremos en tres clases a Víctor Liubimovich Korsnoy y en una clase estudiaremos a Zygmunt Tarrasch. Así que esta primera clase es gratuita. Si ustedes quieren continuar el curso, deberán inscribirse. El curso cuesta $10 o 1.000 pesos de Argentina. Son 4 clases de 2 horas. Bueno, en el caso de Víctor Korsnoy, tuve la suerte de conocerlo. Yo lo vi en el 91, vino a jugar un torneo en Buenos Aires. Estuvo en un magistral y yo lo fui a ver varios días a ese magistral. Un magistral Nayors. Es un caso de un jugador de una gran resiliencia. Un jugador que desde la década del 60 hasta el 91 fue candidato a título mundial. Tuvo 3 matches contra Anatoly Karpov. Bueno, tuvo la mayor rivalidad contra un jugador, luego superada por el mismo Karpov contra Kasparov, porque jugó la final de la candidatura en el 74 con Karpov. Ese match a la sazón significó el título de campeón mundial para Karpov, porque Fischer no se presentó en el match del 75. Esa final de la candidatura la ganó, fue muy pareja. Hubo incluso algunos incidentes, pese a que los dos en ese momento representaban a la Unión Soviética. Terminó con 3-2 a favor de Karpov y fueron 24 partidas, así que hubo 19 tablas, un match muy parejo. Luego volvieron a jugar en el 78, ya como Karpov campeón mundial, y se jugó ese famoso match de Baguio. Un match que terminó en 32 partidas, había que ganar 6 partidas. El match lo venía ganando Karpov 5-2. Parecía que el match estaba ya definido, pero en 3 partidas, la 28, 29 y 31, gana Korsnoy, que se empata el match y se pone 5-5. O sea que iba perdiendo 5-2, no contaban las tablas. Y lo mismo que le pasó a Karpov en el match con Kasparov, luego le faltó ganar la última partida, eso pasó después en el 84, y Korsnoy empezó a repuntar y ganó la partida 29, la 28, la 29 y la 31, tablas la 30, y se pone 5-5. Y ahí, bueno, en la última partida, una estrategia equivocada, salieron a jugar a ganar con negras. Hay también una historia ahí de que hubo alguien que sopló, ¿no? Hubo alguien del equipo de Korsnoy que pudo haberle dicho que la novedad de Korsnoy ir a jugar a Pirc, y bueno, ganó Karpov la última partida y salió campeón mundial de vuelta por 6-5. En ese match fue el match donde más incidentes hubo en la historia del ajedrez. Hay muchos videos sobre el match de Baguio. Estaba el tema de los parapsicólogos. Karpov tenía en su equipo a un parapsicólogo y hipnotizador llamado Suhar. A su vez, Korsnoy también recibió alguna ayuda. Ese es el match donde hubo más incidentes en la historia del ajedrez, porque se hizo en medio de la Guerra Fría. Korsnoy era en ese momento un disidente de la Unión Soviética. Hay varios videos que ustedes pueden ver. Busquen Karpov Korsnoy y van a encontrar. Y ahora va a salir una película sobre ese match. Así que bueno, está. Incluso Korsnoy escribió un libro llamado Antiajedrez sobre ese match. Y en el 81, ya Korsnoy con 50 años, juega de vuelta en Merano, Italia. Ese match ya está un poco veterano y pierde 6-2 contra Karpov. Pero luego de perder su chance del título mundial, siguió jugando en alto nivel hasta el 91, que llega al torneo de candidatos. Y luego
su gran amor por el ajedrez lo lleva a jugar todavía con 80 años, ¿no? Yo recuerdo que él había tenido un accidente cerebrovascular y volvía a jugar torneos, luego de no estar perfectamente recuperado, andaba en silla de ruedas, así que jugó hasta los últimos tiempos. Así que, bueno, un jugador de una resiliencia, una capacidad de soportar dificultades increíble. Y, bueno, un jugador muy importante. Los aportes fundamentales de Corno es un gran jugador de contraataque, un tenaz defensor y un jugador completo en todas las etapas del juego, ¿no? Acá en Córdoba estuvo presente, vino en un torneo en el 60 y escribieron un libro que se llama El estilo tenaz de Víctor Korchnoi, se consigue por ahí, lo escribió Héctor Luis González con Osvaldo Bazán y otros jugadores de Córdoba, y le pusieron justamente el estilo tenaz. En ese momento Korchnoi era campeón de la Unión Soviética y aparecía como una figura emergente, y la frase de Osvaldo ya se las voy a leer. La frase es algo así. Lasker dijo que el ajedrez es una ciencia, es un arte y una lucha. Es una ciencia, es un arte y una lucha. Si el ajedrez es ciencia, el mejor es Petrosian. Si el ajedrez es arte, el mejor es Tal. Pero si el ajedrez es una lucha, el mejor es Korchnoi. Víctor Korchnoi, un gran luchador, un jugador que utilizaba los elementos psicológicos como nadie. Y también graciosa la historia de que le cuenta a Spassky, ¿no? Spassky le comenta a Spraguet, un gran maestro de Canadá, es una broma, ¿no? Entonces, ellos se conocían hacía 40 años, se conocían. Eran los dos de Leningrado, así que... Entonces, dice que, bueno, estaban hablando sobre Korchnoi, ¿no? Entonces, dice que Boris decía que nadie tenía tantas condiciones como Korchnoi, porque instinto asesino, nadie podía ser comparado con el instinto asesino que tenía Korchnoi y la capacidad de lucha que tenía. Fenomenal capacidad de trabajo, dentro del tablero y fuera del tablero. Dentro del tablero, trabajar en la partida, calcular, y también fuera de la partida, preparando aperturas, preparando, estudiando ajedrez. Nervios de acero, incluso con pocos segundos en el reloj. Habilidad para calcular, posiblemente Fischer fuera mejor en eso. Era considerado el mejor táctico de la Unión Soviética, mejor táctica tenía la Unión Soviética. Tenacidad y perseverancia en la defensa, no superado por ningún jugador. La habilidad de contraataque, un caso que es insuperable en la historia del ajedrez. Spassky dice, Korchnoi tenía una técnica de finales impecable. Incluso dice, la técnica de finales de Torres de Korchnoi era superior a la de Capablanca. Capacidad para concentración. Totalmente impertérrito frente a las distracciones durante la partida. Brillante comprensión de la estrategia. Gran táctico, muy pocos de la historia se comparan con Víctor. Posesión de una profunda preparación de aperturas que ningún gran maestro de su generación tenía. Sutilezas psicológicas. Deseo sobrehumano de vencer. Gran conocimiento de sus adversarios y una enorme energía y autodisciplina. Entonces acá
se para Spassky y le pregunta a alguien para que le diga a Spraggett y le diga, ¿y por qué no fue campeón mundial? Y se mata de risa Spassky y le dice, porque no tenía talento para el ajedrez. En realidad tenía un talento impresionante, pero bueno, se dieron circunstancias políticas. Bueno, pero sí era muy, muy, muy reconocido porque tenía condiciones realmente sobresalientes. Bueno, la historia de Korzh nació en Leningrado. Víctor Lyubovich, porque el padre se llamaba Lyubovich Korzhnoi, nació el 23 de marzo de 1931 en Leningrado. En su infancia pasó la Segunda Guerra Mundial, el sitio de Leningrado, ¿no es cierto?, y grandes privaciones, y murió el 6 de junio del 2016, a los 85 años. Aprendió a jugar al ajedrez a los 13 años y sus primeros comienzos no fueron muy buenos. Podemos ver la primera partida jugada por Korzhnoi un poco más adelante. Y el padre era judío, la madre era católica polaca. La madre era pianista y el padre era un ingeniero. Y trabajaba en una fábrica de alimentos, ¿no? La familia de Korzhnoi había llegado de Ucrania en el año 28 y luego se divorcian cuando nace Víctor. Se dan muchos casos de campeones mundiales, de grandes maestros que no tuvieron la presencia paterna en su casa. Entonces se va a vivir con la madre. El padre muere durante el sitio de Leningrado, se muere en el 41, muere el padre, se morían de hambre, realmente fue terrible el sitio de Leningrado, un millón de personas murieron en el sitio, y empieza a jugar al ajedrez a la edad de 5 años, pero empieza a participar en torneos a los 13, y consigue dos grandes entrenadores, o tres grandes entrenadores, que eran Abraham Model, Batuyev, Andrei Batuyev y Vladimir Zak, muy conocido entrenador de Leningrado, ¿no? Y comienza a participar en torneos. Una característica que ya es notable de Korzhnoi, Korzhnoi consideraba muy importante analizar las partidas, ¿no? Incluso cuando vino a la Argentina, le pidieron un consejo para los jugadores argentinos, dicen, dedíquenle mucho tiempo al análisis de las propias partidas. Entonces, él juega su primer torneo a los 14 años, torneo de tercera categoría de Leningrado, año 43, en medio de la guerra. En la Unión Soviética no cortaban la actividad ajedrecística, pese a que estaban las tropas nazis a 20 kilómetros de Leningrado, ¿no? Porque era tan importante el ajedrez para la Unión Soviética que suspender los torneos significaba que estaban perdiendo la guerra, ¿no? Entonces, pese a ello, seguían compitiendo. Y esta partida, bueno, es la primera partida que se conoce de Korzhnoi, y Korzhnoi es muy crítico en el análisis de la partida. Él juega con negras, es una partida de tercera categoría, E por D4, caballo por D4, es una escocesa. Tiene 14 años aquí y el rival le juega alfil G5, que no es la mejor jugada. Bueno, él tiene los cuadernos de ese torneo, tiene los análisis y él pone ya que alfil G5 le pone un signo de pregunta porque después de H6 es necesario entregar la pareja de alfiles con alfil por F6. Aquí, ¿cuál es la mejor jugada del blanco? Tengo que defender el peón. ¿Cuál sería la mejor jugada del blanco que ustedes harían? Sin colgarse, ¿cómo defenderían el peón?
A3 lo forzás a que te gane el peón, porque A3, alfil por C3 y caballo por E4, peón de más. O sea que lo estamos forzando al rival a que coma el peón. Ahí uno quisiera jugar alfil de 3, pero te comen el caballo. Entonces, para poder jugar alfil de 3, la única jugada buena que hay es tomar en C6, ¿no? Entonces, aquí tomamos en C6. Y estamos en condiciones de continuar el desarrollo, de enrocar y defender naturalmente. Entonces, Korsnoy en esta partida juega, dice que esta jugada es mala porque obliga a entregar la pareja de alfiles y aquí las negras tienen ventaja de desarrollo. Mientras que si alfil H4, G5, caballo por C6, B por C6 y alfil G3, caballo por E4, hay que analizar bien las consecuencias de dama D4. Pero ya Víctor encuentra que después de tomar alfil por C3 jaque, B por C3 enroque, las negras están mejor. Se han quedado con la, con el peón de más, tienen la iniciativa, tienen que jugar con cuidado, tienen el rey un poco debilitado, pero un peón es un peón. Y acá tenemos una cuestión característica también del estilo de Korsnoy, que es que él buscaba casi siempre quedarse con peón de más, con material de más. Bueno, tenía un score muy favorable contra Tal, lo tenía de hijo a Tal porque él les aceptaba los sacrificios con su técnica defensiva, lograba defender. Bueno, acá dama por caballo, se recupera la pieza con torre 8 y contra alfil E5, D5, expulso la dama. Y luego dama E7 o F6, según el caso, por ejemplo, dama E2, puedo recuperar ya la pieza con F6. Quedo con gran posición porque ahora el que está mal es el blanco, ¿no? Aquí debería jugar dama D4, pero él no juega la mejor jugada. Y juega enroque, alfil E2, H6, alfil H4, torre 8. Caballo por C6. B por C6. Está bien el negro, tiene ventaja de desarrollo y está atacando el peón D4. Y aquí el blanco juega dama D4. Alfil por C3 jaque. B por C3. Y aquí las negras están bien jugando D5. Completando el desarrollo, luchando por el centro, tiene ventaja, juega acá G5. No es mala, E5. D5. No, caballo D5. Entonces, E5, caballo D5, alfil G3, D6. Y enroque largo. D por E5, alfil por E5 y dame 7. Está mucho mejor, está casi ganado, ¿no? Ahora jugó, sí, gana una pieza. Alfil C4, dama por E5, torre H E1, y acá hace una jugada de nivel de quinta categoría, ¿no? Y él es muy crítico de su error. ¿Qué tiene que jugar el negro acá para quedar ganado?
se colgó acá. Sí, tenía que jugar dama por torre. Dama D4 o dama F4 estaban jugando como el Korsnoy, antes de ponerse a estudiar ajedrez en serio. Porque viene la intermedia, torre por E8 y quedó perdido. Pero había que jugar dama por E1, torre por E1, torre por E1, jaque. Rey D2, torre 8 con ventaja material, pieza de más, partida prácticamente ganada. Pero jugó jaque acá, le cambiaron damas y abandonó. Creo que dos jugadas después abandonó. Sí. Caballo por dama, torre por torre. Torre por torre. Rey G7 y torre D8. Abandono. ¿Cuál es el error de dar el jaque o de cambiar damas? Es que no analizamos la jugada buena del rival, el jaque intermedio. Pero bueno, Korsnoy anota la partida, la comenta. Korsnoy decía que hay que analizar las partidas como si fueran a ser publicadas, ¿no? O sea, con la calidad como si fueran una partida que va a ser publicada en un diario, ¿no? Pero ya algunos meses después mejora notablemente y ya en el 46, con 15 años, ya puede ganar partidas que son verdaderas obras de arte, como la partida que le gana a Zhivkov. Vamos a ver la partida que... También Fischer también tiene un caso igual, porque Fischer a los 12 años, un jugador común y corriente, que comete errores como cualquier jugador de 12 años, un año después Fischer tiene una actuación brillante en el torneo abierto de los Estados Unidos y ya 2 años después es candidato al título mundial, ¿no? Bueno, la partida de Zhivkov con blancas, Korsnoy con negras. E4, caballo C6. Esto es la defensa Nimzowitsch. Korsnoy tenía cierta predilección por las aperturas raras. Si D4, D5. Y acá el blanco juega caballo F3. Esto es campeonato juvenil de Leningrado, año 46, Korsnoy con 15 años, ¿no? Y ahora juega, lo invita a que juegue un peón rey doble, ¿no? Para pasar algo normal. Pero Korsnoy juega caballo F6, esto no es muy bueno. E5, caballo D5. C4, esto es una defensa Lekin con esta definición temprana. El caballo en C6 no está bien ubicado. Caballo B6. Y el rival podría seguir molestando con C5, jugó D4 y D6. D4 y D6. Bueno, y acá E por D, la posición quedó en una posición normal de la defensa. Alekhine es una de las mejores variantes que tiene el negro en la defensa. Alekhine, la variante del cambio.
y ha resuelto todos sus problemas en la apertura. Bueno, acá lo normal sería caballo C3 o alfil E2 o alfil D3. Alfil D3 parece mejor, ¿no? Tratar de alfil E2 para que no juegue alfil G4, que no me presionen después con alfil G4, ¿no? Hay que enrocar. Y acá, Zhivkov juega B3. Primero, si hay una columna abierta, es urgente enrocar. O sea que hay que evacuar el rey de aquí porque la columna está abierta. Entonces, el primero que enroque logra realizar operaciones en la columna. La prioridad es enrocar. Segundo, ya el alfil tiene diagonal para salir. Entonces, gastar un tiempo con B3 para poner un alfil en diagonal que va a quedar cerrada no tiene mucho sentido, ¿no? Ahí podría haber sido alfil E2 o incluso caballo C3. B3, Víctor juega desarrollo con iniciativa, alfil E2, alfil E7, ahí no sé qué pasó, un momento. Y acá alfil B2. Y vamos a poner acá. Bueno, ¿qué jugarían ustedes acá? Una jugada activa del negro. Bueno, ¿qué jugarían con negras? Una jugada activa. Era mejor poner el alfil en E3 en este esquema. El alfil en E3 es mucho mejor porque desde E3 el alfil sostiene el centro, no queda clavado el peón D y... Bueno, jugó alfil F6, presionando contra el centro y las piezas blancas están pasivas. No puede jugar D5. Era mejor poner el alfil en E3 y enrocarse corto. Tener tiempo de más, ¿no? Se enrocan los dos. Y el blanco juega acá. No. No se enrocó todavía. Se enrocó. Dama de 7 jugó y caballo B2. Y ante la pasividad del blanco, un esquema muy pasivo que no controla casillas en el campo enemigo, Korsnoy juega, le voy a girar el tablero. Korsnoy juega en roque largo. Parece lógico, porque en el ataque contra el enroque largo, la dama blanca no puede participar todavía. Y la jugada B3 en cierta forma hace más lento el ataque, ya que no se puede jugar D5 y no se puede pasar la dama rápidamente al flanco de dama. Entonces, traje enroque, jugó alfil C3. Todavía estamos en fase de desarrollo. Torre D8, porque tiene la esperanza de que esta torre pueda desarrollarse por H5, ¿no? En partida en roques opuestos es muy común el avance de los peones y también este tipo de trucos que también ocurren muchas veces, que contra H3 podemos jugar H5, ¿no? Y acá el blanco juega G4, B4.
Bueno, y ahora hay un recurso táctico que Karpov, que Korsnoy aprovecha, ¿no? Un recurso táctico que Korsnoy aprovecha. Había que jugar primero a 4, según Korsnoy en sus análisis. Las negras estaban bien. Y ahora una jugada de ataque muy interesante. Como buen jugador de contragolpe, encuentra un recurso de sacrificio. El sacrificio es torre por E2. Dama por E2 y caballo a 4. La idea va a ser comer el peón central y va a tener calidad por un peón, pero además tiene la pareja de alfiles y va a ser difícil defenderse de la clavada que hay sobre F3. O sea, la calidad vale un peón 3 cuartos, 1,75. Menos un peón es 0,75 y la pareja de alfiles es medio peón, o sea que podemos considerar que la ventaja del blanco es mínima, pero que brinda grandes posibilidades prácticas, ¿no? Y ahora jugó torre C1. Caballo E4 es peor, porque caballo E4 hubiese seguido caballo por C3. Caballo por C3, caballo por D4. Dama D3, tiene que defender el caballo. Caballo por F3, jaque. G por F3 y alfil F5, atacando a la dama que debe defender el alfil. Y tras dama D2, continúa el ataque con la pareja de alfiles, que es poderosísima. Cualquier jugada de torre viene dama F5 amenazando F3, pero también amenazando dama G6. Hay que traer el caballo de protección, dama por F3 y tras caballo C4, alfil G5, el negro gana, ¿no? Hay un remate ahí, y si no, queda con dos alfiles por la torre y un peón de más, dos peones de más, totalmente ganado, ¿no? Entonces, el sacrificio intuitivo se basa en la captura del peón central y mantener la pareja de alfiles. Jugó dama C1, torre C1, torre a C1, caballo por C3, torre por C3 y caballo D4. Caballo por D4, dama E3, caballo por F3, quiere conservar la pareja de alfiles, caballo por F3 y alfil por torre. Dama por, y ahora simplifica con peón de más. Dama por F3, torre 8. Y bueno, queda con un final que después impone, ¿no? O sea que ya unos meses después de su comienzo ajedrecístico ya es capaz de sacrificar y jugar partidas más o menos buenas. Bueno, gana el campeonato juvenil de la Unión Soviética. Eso fue en el año 47, y en el año siguiente, 47, él tenía 16 años, sale campeón sub-20 de la Unión Soviética,
y en el 48 sale segundo del campeonato juvenil. En el 51, a los 20 años, ya obtiene el título de maestro de la Unión Soviética al salir segundo en el campeonato de Leningrado, la segunda ciudad de la Unión Soviética, ¿no? También empieza a estudiar en la universidad. Él se recibe como licenciado en Historia en la Universidad de Leningrado. Así que, bueno, algunos años los dedicó part-time al ajedrez porque se dedicó a estudiar en la universidad y se recibió como licenciado en Historia. La mayoría de los campeones mundiales y grandes maestros soviéticos terminaron en la universidad. Karpov, por ejemplo, había terminado la carrera de comunicación, de periodismo. Tal también. Petrosian estudió filosofía, también se graduó, así que consideraba muy importante que estudien una carrera universitaria. Bueno, en el año 51, a los 20 años, se clasifica para la final del campeonato soviético y empata el segundo y el cuarto lugar, ¿no? Ya era un jugador joven muy, muy prometedor, ¿no? Al año siguiente sale empatando el sexto puesto con Botvinnik y Taimanov. En el torneo de Bucarest, Rumania, del 54, gana su primer torneo internacional y ya le obtiene el título de maestro internacional de ajedrez. En el 55, ya con 24 años, gana el campeonato de Leningrado y empata el primer y segundo puesto en Hastings, por lo tanto ya obtiene el título de Gran Maestro a partir de esas actuaciones internacionales del 55 y 56. Ya empieza a participar de los equipos soviéticos, primero en las Olimpiadas Estudiantiles, donde juega casi siempre de primer tablero, y logra su primer campeonato soviético en el 60, en 1960. Él ya tenía 29 años. Pero digamos que estuvo 5 o 6 años estudiando en la universidad, jugando menos. Y bueno, ya integra el equipo de la Olimpiada de Leipzig, donde él sale de tablero cuarto, tercer medalla de bronce en el cuarto tablero. La Unión Soviética sale campeón mundial en la Olimpiada de Leipzig del 60, en Alemania Democrática. El equipo de la Unión Soviética era tal que era el campeón mundial. Botvinnik era el subcampeón mundial de segundo tablero y 3 veces campeón mundial. Tercer tablero era Petrosian. Cuarto Korsnoy. Quinto Smyslov y sexto tablero Spassky. 5 campeones mundiales y Korsnoy, el equipo de la Unión Soviética que ganó el campeonato mundial. Bueno, vamos a seguir después algunos datos biográficos, pero vimos que ya para el año 60 era uno de los mejores jugadores del mundo. Hay una página muy interesante porque el Elo empezó en el año 71 fue la primera lista, ¿no? Entonces no hay Elo antes de la década del 70, pero podemos saber los Elos y en qué lugar tenía del ranking con la página Chessmetrics. Un matemático norteamericano y jugador de ajedrez llamado Jeff Sonas computó todos los torneos de la historia de 1851 en adelante. Entonces, viendo acá el perfil de Korsnoy, fue número uno del mundo en el Elo, entre el 65, en septiembre y diciembre. Y llegaría a un ranking de 2014, ¿no? O sea que, y entre el 50 y el 2004 estuvo participando su último Elo, 2500, 2004-96, ¿no? O sea, ya después del ACB, siguiendo jugando con más de 80 años, tenía 2.500 de ellos, ¿no? Acá tenemos los azules, el número 1 del mundo, el número 2 del mundo es el rojo, fue mucho tiempo el número 2 del mundo, número 3 del mundo es el amarillo, número 4 es el rosa, o sea que prácticamente entre el 60 y el 90 estuvo entre los mejores jugadores del mundo, ¿no?
Y además es uno de los jugadores que más partidas tiene. Tiene 5.000 partidas en la base de datos. Hoy lo van a superar. Lo van a superar porque juegan todos los torneos rápidos y blitz y esas partidas se logran pasar, ¿no? Antes había, no tantos torneos rápidos y blitz, sucede que no se podían anotar. Ahora quedan todas las partidas anotadas, ¿no? Entonces, bueno, hoy Magnus Carlsen puede jugar quizás 1.000 partidas por año jugando sus torneos rápidos y blitz. Incluso Magnus Carlsen consigue mucho dinero, torneos que juega en su casa donde hay una bolsa de $50.000 jugando un solo día, donde el que sale último de los 10 maestros, de los 12 maestros, cobra $5.000. Un solo día, ¿no? Pero bueno, entre partidas estándar, Korsunov tiene desde el 46 hasta el año 2004, dos años antes de su muerte, jugando. Incluso, por ejemplo, juega el match de Baguio del 78, que pierde, y viene a Buenos Aires a jugar la Olimpiada. O sea, que Karpov vino a Buenos Aires en la Olimpiada del 78, pero no jugó, vino como turista, como espectador. Pero Korsunov, después de jugar un match de 32 partidas y toda la tensión de un campeonato mundial, jugó, ¿no es cierto?, la Olimpiada del 78 como primer tablero de Suiza, cumpliendo una muy buena actuación. Vamos a ver dos temas de Korsunov en la clase de hoy. Vamos a ver Korsunov como jugador de ataque. Si bien no se caracteriza por ser un jugador de ataque, es un jugador completo y, bueno, maneja todos los estilos de ajedrez. Y luego vamos a ver algunas partidas sobre su maestría en los finales, ¿no?, que es realmente sobresaliente, ¿no? En las próximas clases veremos otros temas como Korsunov jugando el contraataque, Korsunov en defensa, el aprovechamiento de pequeñas ventajas. Pero bueno, vamos a ver dos partidas sobre Korsunov como jugador de ataque. Esta partida se la gana a Effingeller, campeonato soviético del 60 que gana. Es una muy buena partida de ataque de Víctor. E4, caballo F6. Korsunov, que analizaba sus partidas y publicaba sus análisis, dice que jugó esa jugada para sorprender a Geller. Geller iba puntero en el torneo y esta partida hizo que cambiara de puntero. Iba medio punto abajo y tenía que ganar Korsunov y la partida. Entonces dijo que juega la defensa de King para que Geller tenga que pensar con su propia cabeza, ¿no? E5, caballo de 5. Se ha vuelto a jugar mucho la defensa de Lekin. Lo que tiene de bueno la Lekin es que no hay muchas variantes secundarias y la única que logra ventaja es esta, D4, D6 y caballo F3. Esto es lo que juegan hoy en día los grandes maestros, la variante normal. Y acá la variante de moda es D por E5, caballo por E5 y C6. Es una variante muy sólida. El negro tiene una gran flexibilidad y el blanco, esto es un esquema de Caro-Kann, ¿no? Porque acá el negro va a jugar, después de sacar el alfil fuera de la cadena de peones, va a jugar con E6 y se van a llegar esas estructuras con E6 y C6 contra el peón de D4. Lo que tienen de bueno estos sistemas, por ejemplo, la escandinava con dama de 6, que juega Carlsen, que juegan todos, ¿no? Pues lo juega Caruana, lo juega esta escandinava, después de resolver el tema del alfil de dama, va a jugar con E6, estamos en la misma estructura de peones. La madre de todas estas variantes es la Caro-Kann, variante capa blanca. Y después la estructura queda con E6 y C6. Y si bien el blanco tiene ventaja de espacio, no tiene iniciativa, no tiene mucho ataque. El rey
negro está seguro, inclusive enrocándose corto, tiene la opción de ambos enroques. Y la línea que se juega mucho ahora en la defensa lequina es caballo F3, D por E5, caballo por E5, y las negras están bien porque tiene un esquema flexible, pueden sacar el alfil por F5 o por G4, puede desarrollar el alfil por fianchetto, especialmente cuando le juegan alfil de 3, juegan con G6, también pueden jugar con E6, el caballo va a salir a D7 y le va a ganar un tiempo al caballo, porque o se vuelve a F3 o cambia, en los dos casos ganamos tiempo. Podemos enrocar corto o largo, es una posición muy sólida y por eso muy jugado hoy en la práctica magistral. Acá jugó C4, caballo B6, F4. Guerra era un jugador que jugaba muy agresivo, no tenía dudas de en jugar gambitos y juega la variante de los cuatro peones, ¿no? Que es la opción más agresiva, pero que hoy ha perdido gran parte de su fuerza, ¿no? Hoy lo que se juega aquí es tomar iniciativa, tiene que tomar de peón F, porque si toma de peón dama, le cambian damas. Iniciativa, le ataca el peón. Caballo C6, y luego en roque largo van a ser cuatro tiempos de ventaja. Y el rey va a correr peligro, el rey blanco, porque lo único que se ha cambiado son las damas. Y si hace falta, hacemos F6, y ahí vamos a ganar otro tiempo más, porque le vamos a estar atacando el peón y si nos toman, ya tomamos de él y ya podemos sacar el alfil. Por lo tanto, hay que tomar acá de F y caballo C6 atacando el peón. Y acá la jugada normal, caballo F3, le da al negro una gran iniciativa con alfil G4. Estamos atacando el peón y contra alfil E3 ya podemos jugar alfil por F3, dama por F3, caballo D4, se produce una simplificación y las negras están bien, o incluso dama E4 y las negras tienen un peón de más. Por lo cual el blanco tiene que jugar con cuidado y tiene que jugar alfil E3 primero, para evitar ser clavado, alfil F5, caballo C3, E6. Yo esto lo recomendaba en el curso que doy los jueves, repertorio para blitz y ajedrez rápido, porque no es fácil sostener el centro en esta posición. Y también otra cosa buena que tiene esto es que el rey negro está seguro y se enroca fácil. Acá está mi canal de YouTube. Suscríbanse. Y el video de la primera clase del curso de repertorio para Rápido Blitz está aquí. Bueno, pero acá Korsnoy, que le gustaba jugar raro, juega alfil F5, ¿no? Korsnoy juega alfil F5. Y acá el blanco juega caballo C3. D por E5, estamos llegando a la posición normal porque el alfil va a terminar en F5. F por E5. E6. Y caballo F3. Bueno, acá la jugada moderna, hay que decir, bueno, que del año 60 hasta el 22, hay pasado 62 años. Se juega ahora alfil B4, que es mucho más agresiva, ¿no? Jugó alfil E7. Y
Geller sigue desarrollando, ¿no? Acá la idea es la siguiente: si el blanco logra terminar su desarrollo con la ventaja de espacio que tiene, va a obtener ventaja. Entonces las negras no solamente deben desarrollar, sino que además deben tomar la iniciativa. Deben tomar la iniciativa porque si no, el centro de las blancas les va a dar gran ventaja de espacio y van a tener ventaja de movilidad. Primero se enroca. Se enroca. Y cuando el rival tiene gran ventaja de espacio, no sirve sacar las piezas. Porque, por ejemplo, caballo C6 siempre va a estar, después de desarrollarse un poco el blanco, la amenaza de D5. Entonces Korzun juega la mejor aquí. Discute la ventaja de espacio. La regla estratégica, que no está en los libros viejos, es que cuando el rival tiene una ventaja permanente, ¿cuáles son ventajas permanentes? Ventaja de espacio, ventaja de estructura, ventaja de material. Tenemos que tomar la iniciativa, tenemos que atacar porque si no, aumenta la ventaja del rival. F6. Aunque quede débil E6, estamos atacando la cadena de peones para liberarnos, ¿no? Pano dice, el gran maestro Pano, dice que las cadenas de peones son chalecos de fuerza a los cuales hay que librarse, porque si no quedás totalmente apretado y no podés moverte después. Y acá juega una jugada floja, Geller, la primera jugada floja en la partida, ¿no? Acá convenía jugar alfil E3, defendiendo la base de la cadena de peones. Y en caso de peón por caballo por E5, las blancas tienen un pequeño centro. La negra no está tan mal, está un poco inferior, pero pueden jugar caballo 8 de 7 y luego tratar de preparar la otra ruptura con C5 y más o menos iguala. Y en vez de eso juega alfil F4. Entonces, Víctor ataca toda la cadena. Y por el momento, el avance de 5 no es bueno porque el negro toma la iniciativa. Primero da este jaque, mejorando el alfil y después toma en E5. Está un poco mejor el negro. Entonces, E por F6, alfil por F6. Bueno, ¿qué consiguió el negro? Iniciativa. Está atacando el peón central del otro y jugar alfil E3 significaría reconocer que ha perdido un tiempo. Contra alfil E3... conecto las torres y ya estoy en condiciones de seguir presionando con torre AD8 y después C5, que es una jugada de estrella, porque me va a permitir eliminar mi peón débil y romper el centro del rival, ¿no? Entonces acá juego D5. Y acá la fuerza táctica de Víctor, que encuentra una forma de presionar contra la cadena de peones, aprovechando que hay temas aquí. No juega en forma rutinaria, hace la mejor jugada en la posición y va a obtener iniciativa contra la pequeña cadena de peones que tiene el blanco ahora. Ya desapareció la cadena sobre negra, hay una pequeña cadena blanca, y sigue su estrategia
correcta contra la cadenita de peones. Bueno, Corwin juega caballo 5, atacando el peón, teniendo en cuenta que no lo puede defender con b3. Y ahora la defensa del peón de c4 es bastante ardua. En cambio, si tomo, el blanco va a tomar de peón atacando, va a tomar la iniciativa y vamos a disfrutar de la casilla de 4 después. Cuando el caballo se va, puedo jugar primero caballo de 4, amenazando el alfil, amenazando la entrada en e6, o bien puedo jugar también dama b3, ¿no? Y estoy amenazando un c5, ¿no? Entonces juega caballo 5 y ahora Gehler no tiene una forma fácil de defender el peón de c4. Entonces toma, alfil por, continúa la presión y caballo 5. No, no juego, no, no tomo, juego caballo 5 directamente. Bueno, y acá Korsnoy se caracterizaba en esa época por ser un jugador que buscaba siempre ganar material, ¿no? Él valorizaba mucho más el material que la iniciativa, pero más adelante él se transformó en un jugador de estilo universal, al estilo de Fischer, y manejaba todos los estilos. Y en el libro, en mi carrera ajedrecística, tiene dos tomos, tiene 400 partidas analizadas. Dice de la jugada alfil e5, ¿no? Un error típico de mi periodo temprano de mi carrera ajedrecística, buscando ganar material tan rápido como fuera posible, subestimando las posibilidades tácticas del oponente, ¿no? En vez de ganar el peón, tendría que haber jugado dama e7. Él confiaba en su capacidad defensiva, entonces muchas veces se metía en posiciones difíciles, donde después afloraba su gran capacidad táctica, ¿no? Él decía que había que jugar dama e7. Y la idea de dama e7 es tomar, seguido de por d5. O sea que estamos a tomar primero en e5, después vamos a tomar en d5, tocándole el alfil d5, ¿no? Y acá al blanco no le queda otra, frente a la amenaza, de jugar una jugada debilitadora como g4. Y las complicaciones son buenas para el negro. Alfil por e5, alfil por e5, e por d5, atacándole al alfil, alfil g3, alfil e6, tocando en c4, c por d5, caballo d5 y las negras están mejor. El truco es que en caso de caballo d5 viene este jaque. Y el factor importante aquí es la inseguridad del rey blanco. Tendrá que jugar alfil f2 y cambiar damas. Pero el negro tiene peón de más y buena posición. La pareja de alfiles del blanco no es muy activa y las negras pueden buscar alfil c4 cambiando la pareja de alfiles. Cuando el rival tiene la pareja de alfiles se la cambiamos, con lo cual tendría mejor posición. Pero por ese entonces Korsnoy era considerado un jugador que ganaba material y después buscaba defenderse. Alfil por e5, alfil por e5, caballo a c4 porque es el caballo perjudicado. Alfil por c4.
y caballo por C4. Bueno, parece que ganó un peón tomando la iniciativa, pero acá hay temas tácticos. Fíjense este caballo suelto y hay un recurso táctico que Korzhúy no calculó muy bien, ¿no? Y hay un detalle táctico, un golpe táctico para recuperar el material. El mismo Korzhúy confiesa que no lo había visto. Cuando entró en la variante, hace tres jugadas, cuando jugó alfil por E5, no llegó a ver la jugada que le hizo Geller ahora. Fíjense que incluso jugadores del nivel de Korzhúy, a veces hay jugadas que no ven. Bueno, como está el caballo suelto, la jugada que hace Geller es muy interesante. Alfil por G7, y en caso de rey por G7, dama D4 se recupera, y está quizá mejor el blanco, porque el rey negro está bastante expuesto ahora, ¿no? Incluso dama F6 le van a ganar después de otros tiempos, después de tomar el caballo, con amenazas como G4, no está seguro. Entonces acá, bueno, ¿qué pasa en una partida cuando te hacen una jugada inesperada, una jugada que no previste? Bueno, hay que reconcentrarse, hay que clavar los codos, reconcentrarse y decir, bueno, última vez que me pasa eso, ¿no? Normalmente, si no es un error muy grave, siempre hay posibilidad de recuperarse, pero no del segundo error. Entonces Korzhúy sigue jugando la más fuerte, caballo 3. Dame 2, caballo por torre y alfil por. Bueno, la posición es táctica, están dos piezas sueltas y aquí Víctor juega la jugada más fuerte. Pieza desesperada. Bueno, caballo por H2, muy buena jugada. Bueno, si toma, jaque, rey G1, jaque, dama F2, dama por dama, rey por dama, torre por. Bueno, evaluemos este final, ventaja negra. Peón de más y torre alfil muy activo contra un caballo que no tiene casillas centrales, así que ventaja, ¿no? Peón de más y mejor pieza menor. Si toma en E6, va a ser una transposición porque viene caballo G4 y tiene que jugar ahora alfil C5, ¿sí? Para evitar dama D4, ¿no? Y la captura del alfil. Entonces juega alfil C5, perdón. Juega alfil C5, caballo G4. Bueno, acá hay damas y alfiles de distinto color. Damas y alfiles de distinto color. Cada jugador tiene una pieza de más para atacar y una pieza de menos para defenderse, ¿no? Entonces,
son posiciones salvajes de ataque contra el rey, más que en este caso a ambos reyes le faltan cobertura de dos peones, con lo cual estas posiciones tienen que orientarse hacia el ataque. D por E6, dama H4, E7, E7 es buena porque amenaza coronar y también evita todas las ideas que puede tener el negro con torre F8. Y acá, los dos reyes están en peligro, pero le toca primero a jugar al negro. Y el negro tiene esta secuencia. Jaque, única y jaque. Bueno. Acá corro y analiza que la mejor jugada era rey E1 y la partida continuaba con jaque continuo. Jaque, rey D1, torre D8. Jaque, rey 1, jaque, rey de 1, sí, puede ser torre 8, puede ser también rey F7, y tiene una variante larga de 5, 6, de 6, 7 jugadas que conduce perpetuo, pero no es tan clara, ¿no? Y jugó rey G1, que parece una jugada natural, pero acá, torre 8. Y acá está ganando el negro. Bueno, ya Colmen sabe que gana. ¿Y cuáles son las cuestiones que tiene Colmen que ha visto acá en la partida para ganar? Bueno, está fuerte en las casillas blancas, ¿no? Entonces, torre 8, después juega rey F7, evita todos los jaques, después juega B6, si el alfil se va para 3, le juega C5 y le va a comer el peón y el alfil no juega más, y toma el peón. Y al tomar el peón de 7, no solamente que se gana un peón, sino que además se aumenta el ataque de las negras a niveles insospechados. Son cuatro piezas atacando el rey, ¿no? Entonces acá Cornu ya sabe que gana la partida y el blanco acá no puede evitar ese plan y juega dama F3. Jaque. Continúa el ataque. Rey F1 y dama H5. Jaque. Rey G7. Y acá el negro hace un jaque inoportuno que es dama B4. Tiene mejores posibilidades defensivas en la jugada torre 1. Pero acá el negro tiene jaque, dama por alfil, dama por C5. Tiene que defender el mate en C2, en F2 y la captura en E7. Tiene dama G3, H5 y estamos en condiciones de comer después el peón de E7, quedando con una posición con un peón de más, pero con los recursos que brindan damas y caballos, ¿no? Ahí no se puede defender el peón. Dama F4, torre por E7, torre por torre, dama por torre. Caballo de 5 y las blancas con la iniciativa tienen algunas posibilidades de salvarse, ¿no? Dama de 6 no tiene que cambiar dama, sino que tiene que continuar con dama G5. Y brinda mejores chances manteniendo las damas y los caballos en el tablero que ese jaque que jugó Geller, rey G6.
Y el rey está seguro ahí, no llegan los jaques ni pronto ni dentro de un tiempo. Está seguro el rey en las casillas blancas. Y acá el blanco juega caballo E2. Si caballo D5, una jugada activa para tener jaque con el caballo, tiene previsto este jaque, dama G1, otro jaque más. Y después de alfil D3, tiene que jugar rey E1, cambia damas. Y con alfil C4 consigue comerse el peón. Queda con... no puede jugar caballo por C7 porque pierde por el doble. Con lo cual las negras tienen un peón de más, chance de ganar el final. Está el factor de tabla de los alfiles de distinto color, pero peón de más y buena posición de las tres piezas del negro y el rey, las cuatro. Entonces acá juega caballo 2. Jaque. Y acá o juega dama G1, propone el cambio de damas y llega a un final con peón de menos. Después juega C5 y se toma el peón. Y un final que, bueno, ya lo hemos analizado, que las negras tienen las cuatro piezas muy activas y por eso tiene posibilidades de ganar. O juega caballo G1, que fuera de la partida, que falla tácticamente. B6. Ahora que la dama no tiene jaques, no tiene jaques buenos, la idea simplemente es, cuando el alfil se va y no controla la casilla de 3, podemos jugar dama H4 amenazando caballo E3 ganando la dama. No, caballo H2 ganando la dama, mejor dicho. Y de paso vamos a jugar C5 y nos vamos a comer el peón. Entonces acá después de caballo G1, B6, veamos un poco más esta variante. Se va el alfil a A3, dama H4 amenaza a ganar la dama con caballo C2, caballo F3, jaque, rey E2, caballo por caballo. Y ahí perdí una pieza. Entonces acá, este recurso, amenazando la torre, y si toma queda perdido. Pero caballo F6. Está atacado el alfil. Alfil A3. Y ahora sigue el ataque de color. El ataque de color es cuando hay alfil de distinto color. Ataque en las casillas blancas. Fíjense que Geller ya va por la jugada 33 y no ha podido desarrollar la torre todavía. Sigan atacando.
Bueno, alfil E4, excelente. Y dama D2. Y ahora C5, poniéndole una barrera al alfil, ¿no? Esta partida es una partida de ataque, pero también una partida posicional. Ha dejado el alfil fuera de juego y tiene prácticamente una pieza de más. Y acá Geller se da cuenta que le van a tomar en F7, en E7, le van a jugar torre F7 y la seguridad de su rey va a estar bastante comprometida. Mientras que este rey en casilla blanca, defendido con el caballo es el mejor amigo del rey, ¿no? Porque se coloca al lado del rey y evita todos los jaques. Es muy común eso, que un rey, aunque parezca débil en campo abierto, con un caballo al lado, tiene un gran defensor, un gran escudero, ¿no? Entonces, bueno, empieza a buscar complicar la partida y jugar B4. Jugar C4 y ahora también tiene un jaque en D3 que se vuelve muy peligroso y B5. Y acá hay una red de mate. Jaque. Y acá Geller abandonó. Si rey F2, caballo E4, jaque. Y en caso de rey E1, también es mate. Acá, en esta posición, bueno, B5 es una colgada. Posiblemente ha sido en el apuro de tiempo. Pero ya la posición es insalvable, ¿no? El jaque en D3 y el jaque en E4 ganan, ¿no? Porque viene jaque, si va F2 gana la dama. Y si no, gana el caballo y mate, ¿no? O sea que ahí ya no hay defensa. Pero acá hay un trabajito posicional muy bueno porque ha quedado en rojo, malo. No jugó nunca en toda la partida. Le dio torre de ventaja, no se le puede dar torre de ventaja a nadie. El alfil quedó encerrado y la dama quedó expuesta. Tanto ahí el rey, súper rojo ahí, mientras que el negro tiene una buena dama, tocando casillas reales, un muy buen alfil, un caballo que cumple tarea defensiva excelente y la torre que se va a comer el peón. Bueno, en los últimos tiempos, cuando Cornu siguió jugando torneos muy fuertes, cuando vino a la Argentina, tenía 60 años, cuando vino en el 91, siguió jugando hasta los 80 y dándole lecciones a los jóvenes y también teniendo grandes incidentes, porque era increíble que siendo ya un jugador de la tercera edad pusiera tantas ganas en ganar, ¿no? Una combatividad a toda costa, no daba nunca tablas. Ahí estoy por subir las partidas para que ustedes las estudien. Tuvo un incidente con Sofía Polgar, la hermana del medio de las Polgar, pero que los que no son del ambiente del ajedrez no lo entienden, ¿no? Vamos a ver acá. Korsnoy Polgar, Sofía. Juega con Sofía Polgar, es un blitz, ¿no? Es un torneo rápido. Pierde por tiempo, ¿no? Bueno, lo que pasa que a un jugador de la trayectoria de Korsnoy y de la edad de Korsnoy, ahí tenía 60 y pico de años, ¿no? Tenía 67. Bueno, no se le puede decir nada cuando uno termina una partida, ¿no? No puede hacer ningún comentario Sofía Polgar porque Korsnoy había ganado más torneos que los que había jugado Sofía Polgar en toda su vida, ¿no?
Entonces le dice Korsnoy, dice, es la primera vez que me ganaste, pero la única vez que me vas a ganar en tu vida. Y volvieron a jugar y Korsnoy la masacró, ¿no? O sea que ahí el incidente fue, no fue muy caballero, muy deportivo lo que hizo Sofía. Sofía tenía que haber ganado y haberse callado la boca, ¿no? Festejar en su fuero íntimo no le podés decir nada, ¿no? A veces pasa que uno le gana a un jugador veterano, pero uno sabe que uno le gana porque ya ese jugador paga el precio de edad y mucho más en partidas rápidas, ¿no? Por ejemplo, le ganó los otros días en 8 jugadas, perdió Kasparov contra Mamedyarov. Bueno, eso no quita para nada la trayectoria de la carrera de Mamedyarov, de Kasparov a lo largo de toda su vida. A ver, vamos a ver acá la cosa. Vamos a ver algunos finales muy bien jugados por Korsnoy, un aspecto realmente que era sobresaliente. Voy a buscar un pequeño dato. ¿Por qué? No está, pero... Korsnoy contra Sofía Polgar. Sí, Sofía es la más floja de las Polgar, no llegó a tener título masculino, maestra internacional era, las otras dos son grandes maestros, la Judith fue campeona mundial, y estoy viendo acá en la base, le ganó siempre Korsnoy, salvo esta partida, le dijo, va a ser la primera y la única vez en la vida que me ganaste, ¿no? Y después sí, tiene un score 5-1. Bueno, vamos a ver la técnica de Korsnoy en finales de torres. Él escribió un libro muy bueno sobre finales de torres, práctica de los finales de torres, muy recomendable. Vamos a ver primero esta. Este es un final de torre y alfil contra torre y alfil. Que le ganó a Timan en el año 76. En un match que le ganó. Blancas Timan, negras Korsnoy. Vamos a pasar la apertura un poco rápido porque lo que me interesa es el final, ¿no? Bueno, Korsnoy siempre fue afecto a la francesa porque justamente se adaptaba con su estilo de contraataque y también jugaba caballo F6 en esta posición. En esta partida jugó con la complicadísima variante Guinabas. Bueno,
Timan juega la línea principal, E5, C5. La Winaver es una línea muy agresiva porque cada jugador tiene sus desbalances, sus ventajas y sus desventajas. Realmente el blanco queda con pareja de alfiles, las negras quedan con mejor estructura. El blanco suele tener algunos problemas para la seguridad de su rey. Las negras se pueden enrocar largo. Bueno, partida muy, muy desequilibrada, muy rica en ideas estratégicas. Acá A3, alfil por C3, B por C3. Y acá hay varias. Dama C7, caballo E7 es la línea principal dentro de la Winaver. Acá existe una variante muy aguda que se jugó en el match Talbot-Binney, que es dama G4. Y acá el negro puede jugar en roque, corriendo algunos riesgos, y también puede sacrificar el peón G. Con dama C7, dama por G7, torre G8, dama por H7, C por D4. Y el blanco puede volver con la dama o puede jugar caballo E2. Acá, tomar en C3 le dejaría al negro sin contrajuego. Por lo tanto, las negras siguen desarrollando. Y acá, bueno, una lucha de material por tiempo muy interesante, ¿no? No se puede tomar en D4 porque viene caballo por D4 y gana el negro. Después viene dama C3, ¿no? Yo justamente evito todos estos problemas porque juego alfil de 2 acá. Una que da una pequeña ventaja blanca. La idea es que C por D4 juego caballo B5 y logro mantener mi estructura de peones sana, ¿no? Le tienen tanto miedo a esta variante que por eso es tan popular la variante caballo de 2. Muchos consideran que la mejor jugada en la francesa es caballo de 2 porque evita esta variante tan aguda. Pero Korsun, como jugador táctico, se metía con buen resultado. Y acá lo más normal sería dama G4 o caballo F3. Y acá juega A4. La idea es activar el alfil por la diagonal A3, F8, caballo C6, caballo F3, dama 5. Un plan interesante que jugó mucho tiempo Petrosian. Lo que quería el negro acá es bloquear en el flanco de dama y poder enrocarse en el flanco de dama. Él se da cuenta que el enroque corto no va a ser muy seguro debido a la ventaja de espacio que tiene el blanco a esta diagonal. Entonces toma la iniciativa sobre C3 con la alternativa de cerrar en el flanco de dama. Alfil de 2, alfil de 7, alfil E2, y las cadenas de peones hay que atacarlas por todos lados, ¿no? En realidad, bueno, Petrosian acá jugaba C4, cerrada, y enroque largo. No está muy expuesto el rey en la columna abierta, semiabierta B, no, porque están estas tres piezas que no pueden ser utilizadas en el ataque. Han quedado imposibilitadas de llegar al flanco de dama. Y eventualmente las negras pueden defender el punto B7 simplemente económicamente con caballo D8. Y a su vez seguir lanzando un ataque con F6, atacando el centro, pero también abriendo columnas en el flanco de rey, ¿no? Korsnoy acá jugó F6 atacando la cadena de peones. Ese es un concepto moderno. Las cadenas de peones hay que atacarlas y hay que atacarlas por todos lados, ¿no? Y el blanco juega C4. Parece lógico, abre la posición para la pareja de alfiles. Deja una posición muy compleja con muchas tensiones. Hay una tensión, dos tensiones, tres tensiones. Y siempre hay que calcular qué puede pasar en cada una de ellas. Y las negras juegan dama C7. C por D5.
pero esta permite activar el caballo. Parece mejor tomar en F6. Cuando toma G por F6, jugar esta. Ganando un peón, es una posición compleja, pero las blancas ya han destruido parte del centro, ¿no? De las negras. Tomo, caballo por D5, C4, caballo de E7, E por F6, G por F6 y D por C5. Pero acá las negras tienen también sus elementos, ¿no? A cambio de un peón doblado y una mala estructura del blanco, las negras tienen ahora contrajuego, contraataque, con una jugada lógica e interesante. En la apertura, primero el desarrollo. Si uno le pregunta a los mejores jugadores qué quieren conseguir en la apertura, terminar de conectar las torres antes que mi rival. Si yo, Capablanca decía, se puede saber quién jugó mejor la apertura simplemente contando las piezas desarrolladas o viendo quién es el primero que va a conectar las torres. Entonces, conecta las torres y como compensación por un peón, tiene el negro ya las piezas preparadas para la acción en el centro y en el flanco de rey. Alfil C3. Ahí mejora enroque directamente, porque el alfil en C3 no va a ser muy efectivo. Lo va a obligar al rival a jugar E5. Juega los peones en color correcto. Cuando me falta un alfil, los peones reemplazan al alfil faltante, ¿no? Si yo tengo un solo alfil, coloco los peones en color contrario, o sea, alfil, para que los peones, que son pequeños alfiles, restrinjan la actividad del alfil del rival, ¿no? Controla muy bien las casillas negras. Si estoy luchando contra un alfil, los peones van en el color del alfil del rival. Ahí lo que hace el blanco, de penetrar por la casilla 5, no es muy positivo porque va a terminar perdiendo tiempos. Caballo F5, dama por dama, rey por dama. Bueno, es una posición ya de un prefinal, todavía no es un final, es un prefinal, es un medio juego sin damas, pero vamos a ver diferentes desequilibrios que hay. El blanco tiene la pareja de alfiles, esto aumenta mucho el poder en los finales, especialmente si se cambian los peones, pero la pareja de alfiles no es muy fuerte, porque siguiendo la regla de Dvoretsky, este es el alfil que nosotros no tenemos, es el alfil diferente. Ese alfil no es mejor que un caballo. Ese alfil está bastante limitado. Dvoretsky dice, para saber si la pareja de alfiles es ventaja, hay que comparar el alfil diferente, que no tiene oposición, con uno de los caballos, y si el alfil es superior, puede hablarse de ventaja de pareja. En este caso, los caballos pueden luchar con éxito frente a un alfil que está bastante limitado. El blanco tiene un peón de más, pero ese peón de más está bastante devaluado porque si nosotros vemos un final, esta mayoría de 3 contra 2 nos genera un peón pasado. O sea, ¿dónde está el peón de más del blanco? Es una cosa que ustedes tienen que decirse. Tengo un peón de más. ¿Dónde está el peón de más? En el flanco de dama. ¿Genera un peón libre? No. A su vez, la estructura de peones que tiene Thiemann es bastante débil y podemos presionar contra el alfil, con el alfil y con el caballo, contra C4 y contra A4. El negro tiene mayor control del centro. El negro tiene ventaja de desarrollo y ventaja de actividad. El negro puede colocar un caballo en D4, que es bastante fuerte. Y el rey negro también está mejor, está más cerca del centro, ¿no? Entonces, la posición la podemos evaluar como compleja, como igualdad, pero con buenas chances del negro. Peón de más no tiene ningún valor y vamos a ver cómo va a construir la victoria Korsnoff. Enroque, caballo F4. Caballo por D4.
caballo por D4. Y en caso de tomar, el negro tiene un fuerte peón pasado. Y este peón va a caer después. Por eso juega alfil D1. Y ya en un final, ya estamos en un final, el rey tiene que transformarse en una pieza activa y agresiva, ¿no? Y ya se busca comer el peón. Y acá el blanco juega una jugada muy mala. Él ha mantenido la pareja de alfiles, ha retrocedido el alfil a D1 para mantener la pareja de alfiles, pero ahora lo entrega, ¿no? Con el propósito de comer el peón de B7. Con lo cual, el negro va a tener un fuerte peón pasado y la actividad del negro va a compensar el peón, ¿no? La jugada lógica era tratar de hacer jugar a este alfil y quitarle el sostén al caballo con F4. Principio básico cuando uno tiene pareja de alfil es abrir la posición. Y alguna jugada como torre G8, peón por, sí, el caballo en el centro, pero se ha abierto una columna, y además el caballo ya no tiene tan buena protección. Podemos jugar torre F7 y las blancas están bien. Tomo, jaque, rey por, y alfil por B7. Peón de más sería un punto para el blanco, pero el negro tiene varios puntos. Tiene el mejor rey en los finales, rey en cuarta contra rey en primera. Lo digo en el viejo sistema descriptivo de peón 4 rey. Rey en cuarta contra rey en primera, una gran ventaja, super rey en el final. Segundo, que tiene la torre ya en la columna central y tiene un fuerte peón pasado, otro punto para el negro. Ese peón es un punto para el negro. Y en tercer lugar, los peones que tiene el blanco están fijados en color blanco, que son débiles y son posibles de ser capturados. Entonces, evidentemente que a pesar del peón de más, las negras están mejor. Bueno, buena jugada de Korloy, alfil F5. Por un lado amenaza al fin de 3. Por el otro, quiere avanzar el peón pasado todo lo que pueda, siempre que no se pierda. En los finales, yo he dado una clase los otros días sobre los principios fundamentales de los finales. Está aquí. Yo decía que las tres características del final son: el rey deja de ser una pieza débil y se transforma en una pieza activa y agresiva. El rey se desarrolla como pieza de ataque en el final. Acá acabo de decir esa frase, ¿no? Segunda idea: en el final, los peones aumentan de poder y hay dos planes básicos en los finales, que son atacar los peones débiles del oponente, comerse los peones o obligar a las piezas a que queden muy pasivos, y avanzar los peones libres lo más posible mientras que no se pierda. O sea, el peón debe avanzar lo más posible siempre que no pierda seguridad, siempre que no se pierda. Tercero, la presencia del soco. Entonces ahora, alfil F5 con la idea de jugar D3. ¿No? Ese curso sigue los días lunes. Mañana vamos a tener la segunda clase, la primera se las he compartido. Es un curso intensivo de finales donde vemos teoría del final y también vemos estrategia en el final. Mañana vamos a tener una clase sobre finales de peones, principios básicos y posiciones teóricas de finales de peones. Y vamos a hablar sobre un poco más sobre el tema de la actividad del rey, características de la actividad del rey en el final. Todos los jugadores juegan peor finales que otras etapas de la partida. Acá lo vemos a Thiemann, en ese momento uno de los mejores jugadores del mundo, llegando a una mala simplificación por subestimar el poder del rey de Korloy, ¿no? Alfil F3, acción conjunta. Torre A2.
Bueno, acá ya el negro está preparando alfil C2, D3, D2. Alfil C2 es una muy buena casilla porque controla la casilla de coronación. Por eso juega torre A2. Y el negro juega torre D8, obteniendo las dos columnas abiertas. Ya los módulos que analizan bien, porque esta posición Houdini hace unos años lo daba mejor al blanco porque consideraba el peón de más. Y ahora Stockfish está dando casi 2 puntos para el negro, ¿no? Stockfish ya está en condiciones de darse cuenta que se va a ganar este final. Y torre de 2. Pero en los finales hace falta planear, ¿no? Entonces, primera cuestión es cuando más piezas se cambian, cuando más piezas se cambian, más valor tienen los peones pasados. No hay peligro con jaques cuando solamente hay un par de torres. Entonces, primera idea va a ser buscar cambiar un par de torres para reducir el contrajuego del blanco. Segundo, capturar el peón de C4 y apoyado por el rey, el peón va a avanzar. El rey es un excelente desbloqueador de peones. Si ustedes ven, por ejemplo, la mayoría de los finales de torres, el rey se va hacia el flanco donde tiene el peón de más, porque el rey es una pieza tan efectiva como la dama para quitar una pieza que está delante del peón. Las otras piezas pueden defender el peón o controla la casilla que está delante. Solamente el rey y la dama tienen ese poder de defender el peón y al mismo tiempo cuidar la casilla que está delante. Entonces juega torre B1. G4. Torre E1. Gana un tiempo y está controlando la coronación del peón. Obliga y controla muy bien la casilla de coronación. Torre por torre, torre por torre y rey G2. Bueno, acá los módulos demuestran que se ganaba más fácil retirando el alfil a G6 preparando la jugada D3. Ese alfil tiene un papel muy importante porque defiende el peón en D3 y controla la casilla de coronación. La partida podría haber seguido así: torre B2, torre 7. Evita profilaxis, restricción evita que la torre se meta en séptima atacando a los peones y quiere colocar como corresponde la torre detrás del peón libre. Concepto de torre activa, la torre tiene que estar detrás del peón libre. Y algo así, torre B8, rey por C4, jaque, rey B3, se va a tomar el peón. Torre D8, D3. Apoyado por el rey, ese peón va a coronar. Torre D6. Rey C2. Se viene D2. Torre 1, corona. Y acá, bueno, el único error que comete Córdoba en la partida, que le complica un poco la partida, que es alfil E4. Alfil por alfil, torre por alfil. Sigue teniendo ventaja, pero ahora el blanco gana un tiempo y ese final de torres es complejo, ¿no? Rey F3. Torre 5.
Bueno, sigue estando muy superior, ¿no? Acá cabría que ver el final de peones. Torre 2. Torre 2, rey por C4, torre por torre, peón por y rey E2. Rey C3. Amenaza rey C2 ganando, porque el rey, excelente desbloqueador, controla las tres casillas. Única rey de 1. Y ahora tengo rey de más, rey en sexta contra rey en primera, rey de 3. Parece que gana, ¿no? Porque el rey pasa por E4 y se come los peones. Juega H4, rey E4, H5, llega justo para evitar que llegue a jugar G5, única F3. No puedo tomar en F3 porque voy a perder. No voy a perder, pero el blanco va a coronar primero, ¿no? Tengo E4, G6, peón por E3, llegamos iguales, pero acá hay que analizar este final, rey G5. Sí, pero yo no voy a poder comer, ¿no? Entonces el único recurso que hay es jugar acá. Y a peón por, tomar rey por E4. Y esto gana. G5, rey F5, se come los dos peones. Rey de C2. Rey F4, obliga a volver, y ahora acá. Rey D2, rey por G4, rey D3, o H6 para que gaste un tiempo, lo mismo. Rey D3, rey por H6, rey por D4, rey G5, rey E3. A5 y este final se gana. Porque el peón blanco no llegó a pasar la mitad del tablero. Habría que ver si juega A5 en blanco, si hay posibilidades con A5 acá. Mover el rey, A5. Y no, gana con esta en el acto. El rey no llega. O sea que el rey tiene que entrar aquí. Y ahora con esta ya ganamos. El rey tiene que quedarse siempre dentro del cuadrado del peón H. El peón H no lo avanzo. ¿Para qué? Para que gaste más jugadas en comerlo y gano fácil, ¿no? Cuando más atrasado está el peón H, mejor es, porque el rey va a gastar más tiempo en ir a comérselo. Y si no se lo va a comer, me voy hacia el flanco de dama y cuando se va del cuadrado le juego H5, ¿no? O sea que ganaba igual el final de peones. Veamos bien un poco esto. Entonces, torre 2, rey por torre, jaque, no. Torre 4, torre 5, ahí estamos viendo torre 2. Rey por torre por torre, peón por torre y tiene que traer el rey urgente a E2, si no, rey C3 gana. Juega acá, está amenazando rey C2 ganando. Entonces tiene que venir rey D1, rey D3. Y ahora H4. Rey E4, H5, rey F4. Se comen de G4, gano. Este detalle. Toma. Rey por G4,
rey de dos. Rey h5, rey d3. No, tiene que tomarse el peón de 4 primero, ¿no? Entonces acá, rey e4 primero. Rey d2, rey f4, rey d3, rey por g5, h6, defiende el cero. Se viene a hacer. O sea que el final está ganado por Korsman. Entonces juega h4. Rey por c4. Jaque. Pero tiene muchas ventajas el negro en el final. Tiene el peón pasado. Tiene el super rey. Segunda ventaja. Y tiene el rey blanco cortado, que no puede venir a detener el peón. Rey b3. Torre c7. D3. Torre por h7. Se come el peón más valioso para quedar con el peón H libre, ¿no? Y acá hay una única para ganar, que tiene que ser muy precisa. Los finales de torres exigen muchísima precisión, porque pequeñas diferencias hacen que el final no se gane. Jugada exacta que gana, es la única que gana en esta posición. Hay que valorizar el peón D y que corone rápido. A5 para tratar de comerse el peón A y coronar el peón A, pero va a llegar antes el H, que ya está llegando H5, H6, ya es amenaza. Tiene que valorizar su peón en cesta, su peón D3, ¿no? Y eso lo va a conseguir con torre detrás del peón libre. Torre activa, con respecto a los peones pasados, las torres deben ocupar la posición detrás del peón pasado. Entonces, torre de 5, y ahora si rey de 4, de 2, corona, ¿no? O sea, no hay jugadas, con el rey no lo podemos detener, o sea que lo único que le queda es dar jaque, rey c2, jaque, rey b1, jaque, se acabaron los jaques. No hay forma de evitar la coronación. Torre de 5. Ve si el rival se equivoca. Si cambia torre, pierde el negro, ¿no? Si cambia torres, se come el peón. Pero juega torre de 8. Una forma elegante de ganar la partida, ¿no? Vamos a ver, no la partida completa, sino un final. Vamos a ver. La partida que le ganó a Portis.
3 y media, o sea, dentro de 2 horas y media, vamos a tener una clase de un curso que se llama Claves del Ajedrez, de 3 y media a 5 de la tarde, o sea, dentro de 1 hora y media va a empezar en este mismo canal, donde vamos a ver bases de estrategia en ajedrez. Vamos a mostrar cuáles son las bases de la estrategia en ajedrez. Es una clase para jugadores de nivel intermedio. Sí, inscríbanse en los cursos, la mejor relación calidad-precio. Acá les voy a compartir. Acá van a estar las partidas de Corno, les van a poder ver acá. Y acá están el formulario de inscripción de los cursos. Acá se los voy a pasar. También están los horarios. Con eso, tienen ese formulario, se paga desde Argentina. Este curso cuesta 1.000 pesos. Por Mercado Pago, por CBU, cualquier Rappi Pago, Pago Fácil, Cobro Express. Desde otros países se paga por PayPal, $10. Y he incorporado dos formas más de pago, que es Western Union, de otros países. Me piden la cuenta y les paso los datos para que me hagan la transferencia. Y desde Perú, Colombia, Argenper, es una empresa de transferencias internacionales, tiene Argentina, Perú. Tiene sucursales en todos lados. En Perú tiene 50 sucursales. Ahí están las sucursales, país por país, de Argenper. Si quieren hacer este curso, vamos a seguir con Corno y dos clases más. Tienen que pagarlo antes del próximo domingo. Bueno, pasamos rápido a la apertura. Corno juega su favorita apertura inglesa. Vamos a girar el tablero. Y vamos a mostrar que los finales no son aburridos, ni tampoco no tienen táctica, tienen muchísima táctica. Si no, fíjense los finales artísticos. Vamos a empezar de vuelta. Y aquí fue una inglesa simétrica, apertura de los 4 caballos dentro de la inglesa simétrica. Una complicación táctica, pero que va a llegar a un final, ¿no? Y Korsnoy juega este final, ha jugado varias partidas en esta posición, porque él confía en su mejor estructura de peones. Ya es una apertura orientada a el final, ¿no? Y caballo de 4. Le preguntaron a Korsnoy por qué no jugó en roque largo. Porque dice, lo único que hace la jugada en roque largo es ayudar al desarrollo de las negras, porque el rey negro se va a tener que mover sí o sí de ahí, y se va a ir después a caballo de 4, se va a jugar alfil de 7 y se va a desarrollar. Y también dice la torre, probablemente es mejor que esté en C1, donde presiona contra el peón débil. Coloca toda la presión sobre el peón de C6, ¿no? Y acá está el primer tema táctico. Si rey por, caballo a 4, y en caso de caballo a 4, torre h5 y se va a recuperar la pieza, quedando el blanco con mejor estructura de peones y peón de más. Por eso acá no toma, juega alfil b7, caballo a 4, acá hay una lucha táctica terrible, jaque, rey por y caballo a 4 jaque, rey g1 y alfil por. Alfil G2.
torre A8 y torre H4. Todas las piezas blancas están atacando debilidades tácticas. Y ahora F5 y G4. Ataca con las debilidades. Ataca con el peón débil para lograr el cambio. F4. Y ahora Korsnoy hace un cambio favorable, que es torre por C6, jaque, torre por C6 y caballo C3. Va a quedar con dos piezas menores por la torre. Y Portis mejora el rey. Alfil por E4. Rey E4. Muy interesante el plan de contrajuego de Portis activando el rey por casillas negras. Es el único plan activo que tiene. Entonces, materialmente tiene ventaja el blanco, pero las negras tienen actividad. Alfil F3. Torre B8. Caballo E4. Y torre B4. Seguramente Portis pensaba que aquí estaba bien, en esta posición, y esperaba una jugada pasiva como B3. Pero acá sorprende Korsnoy con una combinación. Ahí pase mal, porque fue rey G1, alfil por C6, alfil G2, fue con esa torre, perdón. Torre H4, F5, G4, F4, torre por C6, rey por C6, caballo C3, rey C5, alfil por E4, rey D4, alfil F3, torre B8, y caballo 4, torre B4, ¿no? Y ahí esperaba una jugada como B3, pero de pronto hay una red de mate ahí. La idea es que en caso de torre por caballo, tiene jaque. Si el rey se viene a C4, doble, y queda con alfil de más. Y en caso de jugar rey E3, mate. Sé cómo hacía Korsnoy para analizar, entrenar en táctica. Dice que, me contó Osvaldo Bazán, que él agarraba una posición compleja y analizaba media hora la posición. Después de sacar sus conclusiones, volví a analizar la posición en 15 minutos. Después volví a analizar la posición en 7 minutos. Trataba de ir calculando más rápido y tratar de seguir profundizando en tiempos más cortos, ¿no? Hasta llegar en 3 minutos a analizar la posición. Y se ponía entonces una hora a analizar una posición, un final artístico, por ejemplo, porque esas jugadas surge solamente aquel que resuelve finales artísticos, ¿no? Entonces tienen que jugar torre de 8 y ahora aparece como gran debilidad la posición del rey negro que está en el remate. B3, H6, rey F2, torre de 6. Están las piezas negras atadas a la defensa del mate, ¿no? Torre F5. G5, torre F7. Sí, defiende el peón así, le juega torre 7 y el jaque en E4 es mortífero, ¿no? Torre 4 y el rey se ha quedado sin casilla de escape. Entonces acá el negro debe entregar el peón y salvar el rey. Rey 5, torre A7, torre de 2, caballo C5. Y torre B4. Y de vuelta hay una red de mate con la jugada torre 6. Se quedó sin casilla de escape el rey. De vuelta. Entonces juega torre de 6. Bueno, cambiando torre estaría también ganando el blanco, pero esta jugada. Y ahora no tiene forma de evitar que un doble de caballo le gane calidad.
donde se vaya el rey, hay un doble de caballo ganando calidad. Si va F6, por eso acá abandona. Fíjense cómo la táctica es, tiene algunas partes de un final artístico, así que fantástica partida de Corso. Acá están los cursos del mes de marzo. Las primeras clases están en mi canal de YouTube, las pueden ver. Tenemos entonces en 2 horas y media otra nueva clase. Vamos a estudiar claves estratégicas en ajedrez, cómo entender el ajedrez en forma sencilla. Vamos a ver partidas de Fischer, partidas de Capablanca, y vamos a ver cómo ellos no se complican con la estrategia y sí los aficionados. Hasta pronto, saludos.